el eterno les bendiga bendiciones a cada uno de ustedes vamos a iniciar orando ahí donde está vamos a decirle padre amado padre bendito del cielo señor nos acercamos a ti en el nombre de jesúa agradecido señor por todas las cosas que tú vas haciendo en cada uno de nosotros por este hermoso shabbat señor que ha pasado papá agradecerte Agradecerte, Señor, porque cada día, Señor, vemos tu misericordia, vemos, Señor, tú, todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú pongas tu mano de poder en nuestras vidas. Nos ayude, nos enseñe, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Enséñanos, Padre amado, a hacer las cosas que a ti te agradan. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a este lugar. Bienvenido eres a nuestras familias. Bienvenido eres a cada uno de nosotros. Papá, te pedimos, Señor con todo el corazón que tú pongas tu mano de poder en cada una de las vidas, que nos ayude, nos enseñe, Señor, a hacerla tu voluntad con tu poder, Señor, y que podamos, Señor, en ese tiempo hacer las cosas que a ti te agradan. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo iluminando tu palabra, Señor, que en esta noche no hablemos de lo nuestro, sino que hablemos de lo tuyo, sé tu Señor, convenciéndonos, enseñándonos, ayudándonos, papá, en esta noche que no hablemos de lo nuestro, sino de lo tuyo, papá, bienvenido, eres precioso, amado Espíritu Santo, a cada vida que esté escuchando, estén escuchando en este instante, o después, papá, tú tócalo, Señor, y en el nombre de Yeshua, atamos a toda potestad demoníaca, a todo gobernador de las tinieblas, Toda fuerza de maldad que ata los oídos de mis hermanos, que ata sus vidas en el nombre de Jesús, lo tomamos, le echamos fuera, sueltas sus vidas en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, gracias, Rey Celestial. Y juntitos iniciamos la reunión de los chones. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria al Eterno, mi nombre es Amparo. Y aquí está conmigo Daniel. Muy buenas noches, Amparo. Shalom, bendiciones. Y muy buenas noches también a todos los hermanos que nos están escuchando, que la paz del Eterno esté con todos ustedes. Y pues comenzando una nueva semana, un, un tiempo especial que el Eterno nos nos permite comenzar. Sabemos que el Eterno pues es eh, pues alguien que nos da nuevas oportunidades, va renovando las cosas. Y justamente pues estamos iniciando eh, pues ya a lo, unas cuantas horas de haber iniciado una nueva semana. Y pues es importante entender... Que pues el Eterno tiene planes importantes para cada uno de nosotros. Justamente, pues, hablábamos de eso el día de ayer, pues viendo que nosotros no hemos sido planeados, pues probablemente ni por nuestros padres, ni por. Eh, ni por ninguna otra persona. Tal vez ni siquiera, pues, había alguien que esté pues aquí feliz y contento de que nosotros estemos aquí. Es muy... Eh, difícil tal vez llegar a pensar de que alguien puede poner toda su confianza en nosotros porque ni siquiera nosotros podemos confiar en otras personas y pues tenemos que entender pues que el hecho de que nosotros estemos aquí, el hecho de que nosotros pues lo hayamos conocido al eterno, hayamos conocido a nuestro padre, hayamos conocido nuestra verdadera identidad, pues es justamente porque el Eterno tiene un plan especial con cada uno de nosotros y pues veíamos eso el Eterno estaba desde un principio en toda la creación, Yeshua estaba pues ahí mientras estaban creando todas las cosas. Era Él el que estaba creando absolutamente todas las cosas que existen, las visibles y también las invisibles. Y pues algo importante, algo especial que veíamos, pues es justamente que nosotros hemos sido planeados por Él. Ha sido la voluntad del Eterno que nosotros lleguemos a esta tierra, que nosotros eh, lleguemos en esta familia, tengamos pues eh, esta seamos parte de esta familia, no solamente familia de sangre, sino incluso de esta familia espiritual. Y pues esa ha sido la voluntad del Eterno. Él lo había planeado desde un inicio. Incluso a esta época que habíamos nacido en este país y pues todas las características incluso que tenemos, pues han sido su plan y pues tenemos que entender que esto no se va a quedar solamente ahí. Si nosotros de verdad nos alineamos al Eterno, si nosotros entendemos que pues Él es el que está por encima de todas las cosas, que Él gobierna todas las cosas que hay el que hay en esta tierra, pues nos vamos a dar cuenta de que los planes del eterno verdaderamente son maravillosos y no son pues solamente para unos cuantos años, sino es un plan eterno, un plan para que vivamos con nuestro Creador toda una eternidad. Y es pues algo importante que nosotros debemos entender, no todos somos los hijos del eterno, no todos somos hijos de Elohim, porque pues eso es justamente lo que dice... Eh, la palabra del Eterno que nos ha dado la, la, la potestad de que seamos sus hijos, pero pues mientras no lo conozcamos, mientras no nos alineemos a su voluntad y no hagamos pues las cosas que hace un hijo del Eterno, pues no vamos a ser sus hijos. Por eso es importante que pues no sea simplemente cuestión de recibirlo y de creer en él pues el primer día y luego olvidarnos y entender de que esto tiene que ser algo constante. Tenemos que permanecer en la voluntad de nuestro Padre, tenemos que hacer todas las cosas que Él nos está instruyendo todas las cosas que, que Él nos está enseñando y permanecer creyendo en nuestro Padre. Y creer pues no significa que digamos que sí, yo creo en Dios, yo creo en Yeshua y pues y demás, sino creer significa que nosotros obedecemos su palabra, que oímos su voz, que estamos atentos a las cosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y pues de acuerdo a eso que nos decía eh, Yeshua pues tenemos que entender que ahora somos sus hijos y de verdad estamos alineados en este camino de hacer su voluntad. De servirle, pues entonces sí somos sus hijos, entonces tenemos que vivir como hijos de Elohim, reflejando su imagen, haciendo las cosas que Él hace, haciendo las cosas que Él haría en nuestro lugar. Será que, pues, si es que le insultaban a Yeshua, pues Él empezaba a discutir, Él empezaba a vengarse, Él empezaba a gritar. Pues por supuesto que no, Él sabía cómo hacer las cosas, sabía cuándo hacer las cosas, porque dependía del Espíritu Santo. Y esa es una de las características que nosotros necesitamos vivir, depender del Espíritu Santo en cada cosa. Cualquier cosa que digamos, cualquier cosa que pensemos, todo lo que hagamos absolutamente en cada momento de nuestra vida, necesitamos depender del Espíritu Santo para que podamos ser sus hijos y reflejemos la imagen de nuestro Creador de veras pues ser sus hijos y reflejar la imagen de nuestro señor y creador y en este tiempo pues eh, aprendiendo que nosotros debemos vivir en espíritu y pues debemos nacer de espíritu y no ser de la carne pues eso vamos a seguir pensando y vamos a seguir aprendiendo más de pues la palabra del eterno y pues el día de hoy vámonos a éxodo y eh, pues hemos estado ya viendo varias cosas en el libro de éxodo y pues ya vemos ahora un asunto muy importante cuando pues es que el Eterno llama a Moisés y llama a Aarón para que vayan a hablar con el faraón. Y, y esto pues es algo sumamente importante. Vamos a Éxodo 7, eh, pues, que pues aquí empieza a decirnos las cosas que el Eterno tenía para, para, para Moisés, para Aarón, para la vida del faraón y demás. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si faraón os respondiera diciendo, mostrad milagro dirás Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se te haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había mandado. Bueno, pues aquí empezamos a ver cómo ya el Eterno daba pues eh, órdenes específicas para que vayan y hablen delante del Faraón, para que vayan y pues hablen las cosas que, que el Eterno tenía. Y, y pues cuando vemos toda esta situación, nosotros nos damos cuenta que el Eterno tenía muchas cosas para los hijos de Israel. Y también, pues quería hablar también con el faraón. Fíjense que, eh, pues eso es lo que el Eterno quería, pues hacer. Ya desde el inicio vemos cómo el Eterno tenía un plan. Y vemos, pues, que allí el faraón empieza a endurar su, su, su corazón. Y una de las cosas que es sorprendente aquí es cómo, pues, él había, había hecho estas cosas, ¿no? El Eterno había mandado a Moisés y a Aarón de que tomen la vara y, pues, lo pongan delante del faraón y estas varas. Pues eh, se habían vuelto culebras, ¿no? Y, y eso pasa. Lo sorprendente del caso es que también, pues, los eh, mismos hechiceros de Egipto habían hecho esa misma situación. Muchas veces nosotros, cuando vemos las cosas del Eterno, pues podemos darnos cuenta que eh, el error también copia estas cosas. Y pues esto no es otra cosa sino resistir. De hecho, ¿quiénes eran, pues, los hechiceros? Los hechiceros eran Hanes y Hambres que después se eh, nos muestran eso. Eh, pues en el libro en el Nuevo Testamento y nos dice que pues ellos resistían resistían a la palabra del eterno y pues por qué porque ellos eh, veían las cosas que el eterno hacía pero pues no no creían y no solamente eso sino que pues imitaban imitaban este tipo de cosas entonces vemos que con sus encantamientos hacían este tipo de, de hechicerías eh, pues y, y hacían lo mismo de alguna manera una parte importante es resaltar pues justamente esto de janes y jambres pues que en su forma de pensar pues no, no querían creer en, en el eterno no querían eh, hacerse la idea de que había un creador y prácticamente decían pues que ellos podían hacer las mismas cosas confiando en sus ídolos confiando en su conocimiento en su sabiduría en sus artificios en su en su magia tal vez se podría decir entre comillas que era pues lo que hacían y pues de una u otra forma trataban de, de asemejar pues todas las cosas que hacían pero simplemente basándose en su propia fuerza y vemos que pues tal vez nosotros podríamos decir y, y pensar pues que nosotros nunca actuaríamos de esa forma que nosotros pues nunca eh, haríamos algo así en contra del creador pero si nos ponemos a pensar un poco pues creo que muchas veces estamos actuando de esa forma. Muchas veces el Eterno nos promete muchas cosas, nos dice que Él nos va a guardar, que Él nos va a proteger, que la verdadera vida pues solamente puede venir a través de Él. Y pues nosotros lo que hacemos es hacer las cosas pues por nuestro propio conocimiento. Emprendemos algún negocio y pues asumimos que lo estamos haciendo nosotros, que no necesitamos del creador. Cuando tomamos una decisión, pues confiamos en nosotros mismos y simplemente tomamos la decisión según a nosotros nos parece y vemos que en realidad estamos actuando de esa forma porque pues el Eterno nos dice una y otra vez que necesitamos depender de él, que él es el que quiere guiarnos, que él es el que quiere ayudarnos, pero nosotros simplemente confiamos más en nosotros y asumimos que nosotros podemos solos, que no necesitamos del Eterno y es más Muchas veces, pues incluso entre comentarios nos levantamos en contra de aquellos que nos enseñan la palabra. Y esto es importante entenderlo, porque eso es lo que estaban haciendo Hannes y Jambres. Vemos que Moisés, pues eh, bueno, Aarón cuando estaba botando su vara, pues hacía eh, por, por la mano del Eterno, por la mano del Todopoderoso, pues se convertía en una serpiente. Y pues lo que hacía Hannes y Jambres es decir, pues yo también puedo hacer eso y no necesito del Eterno, yo también puedo pues aprender la Torá, yo también puedo sacar mensajes interesantes, yo también puedo predicar y sin el Eterno, y pues muchas veces aunque no lo digamos de esa manera, pues actuamos de esa forma porque el hecho de decir que pues algo que estamos aprendiendo, algo que el Eterno nos está enseñando, pues no es del todo cierto o que no tienes razón o que tal vez no es así, el hecho de tener ese tipo de ideas en nuestra cabeza, ese tipo de comentarios entre nosotros, pues vemos que es la misma situación por la que estaban atravesando Hanes y hamlet porque ellos estaban actuando de esa forma en contra de la palabra de eterno y pues creían que simplemente con sus fuerzas podían hacer lo mismo y es importante entender que muchas veces nuestro corazón está así de endurecido está así de de envanecido porque simplemente creemos que somos nosotros porque creemos que pues cuando hay problemas grandes cuando hay problemas muy difíciles muy complicados pues sí necesitamos que el eterno nos ayude pero cuando pues según nosotros es algo sencillo es algo simple pues simplemente Tomamos nosotros la decisión, nosotros elegimos el camino y no le consultamos, no dependemos de él. A diferencia de Moisés y Aarón, pues que para todo lo que hacían le consultaban al Eterno, no es que a ellos se les ocurría pues hacer una plaga y decían pues a ver, sería bueno hacer una plaga de moscas, entonces mandemos moscas. Hagamos una plaga de, de sapos y mandamos sapos, no eran sus ideas, no eran pues sus... sus a sus propias fuerzas, no era lo que ellos querían hacer, ellos simplemente ponían sus vidas en las manos del Eterno y Él les guiaba a cualquier cosa que debían hacer y ellos, y ellos eran obedientes, ellos estaban dispuestos a hacer exactamente lo que el Eterno les, les decía y pues eso es algo que nosotros tenemos que entender, hacer la voluntad del Eterno cuando Él nos diga y de la forma que Él nos diga, no como nosotros pensamos, no cuando nosotros queremos hacerlo y pues vemos que no es mucha la diferencia entre Janes y Jambres y con el comportamiento que muchas veces nosotros tenemos, con la actitud que muchas veces tenemos o los pensamientos que nosotros tenemos. Por eso es importante permitir que el Espíritu Santo escudriñe todo lo que hay dentro de nosotros para que de verdad nos convenza que muchas veces nos hemos equivocado, que muchas veces nos hemos ido en contra de su palabra, muchas veces nos hemos levantado en contra del Eterno, en contra de sus siervos. Y necesitamos reconocer eso para que el Eterno nos pueda limpiar, para que Él nos pueda ayudar y nos convenza de que verdaderamente hemos pecado en contra de Él. Uy, yo creo que lo que acabas de decir, pues, es algo tremendo. Pues, eh, a veces no nos ponemos a pensar de que podemos parecernos mucho a hanes y hambres. Y pues, si alguno dirá, pero, pues, ¿qué, ¿de dónde se están inventando? Acaban de leer que, pues, habían dos hechiceros, pero ¿quiénes eran, eh, ¿quiénes eran esos hechiceros? Pues, eh, pues, si nos vamos un poquito a lo que nos dice la palabra del eterno ya en el Nuevo Testamento y nos vamos a, pues, a, a segunda Timoteo. 3.8, pues vamos a ver que ahí ya se nos va mencionando pues acerca de esto, ¿no? Y pues hay, hay algunos libros como el libro de Hazel, que también confirman, digamos, este hecho. Pero pues ahí, ahí nos dice lo siguiente, ¿no? Leamos eh, pues, un poquito desde el principio, 2 Timoteo 3, desde el 1. También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Hanes y Jamres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Uy, fíjense que, pues esto nos interesa bastante, porque aquí está hablando, ahí está, de janes y jambres, que pues tenían apariencia de piedad, pero realmente no lo tenían. Y pues aquí está la lista larga, que es importante para nosotros. Porque dice que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Eh, pues están hablando de nuestros días. Y pues nos está mencionando Janes y jambres. Y lo que decía Daniel, pues aquí entra y empieza a mostrarnos pues que quizás nosotros estamos actuando así, ¿en qué sentido? En pues querer poner nosotros las cosas como nosotros queremos y poner apariencia de piedad muchas cosas. Eh, pues que nosotros queremos hacer por ejemplo una de esas cosas que en algún momento hablábamos y, y, y pues se ha ido viendo es eso de pensar de que uy tú puedes hacerlo todo vamos que tú eres capaz que tú tienes toda la posibilidad de hacerlo sin tener en cuenta a Elohim sin tener en cuenta pues al eterno sin tener en cuenta a, pues a nuestro Señor. Yo creo que muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera o pensar que nosotros podemos hacer todo eso sin la ayuda del Eterno, sin depender del Eterno. O pues incluso, como decía Daniel, predicar sin la ayuda del Eterno, pensar que nosotros podemos hacerlo todo. Eh, por eso empieza diciendo, amadores de sí mismos, pensar que nosotros tenemos pues toda la razón. De hecho, el día de hoy, si uno revisa pues eh, las redes sociales, Facebook y demás, pues uno va a encontrar una serie de mensajes pues sumamente positivos y uno empieza a decir sí, me gusta y le pone like y empieza a pensar casi todo se refiere a que tú puedes, eh, mmm, que tienes que superarte, que tú eres el mejor, que te todo puedo, todo lo puedo y demás cosas que pues de, de verdad empieza a exaltar el yo de cada uno, pero que no tome en cuenta a, pues al eterno que pues no nos dice que en realidad deberíamos depender de él sino que nosotros somos como que autosuficientes como que podemos pues hacer las cosas básicamente amadores de sí mismos y no solamente eso sino que en, en muchos de los casos pues nos volvemos incluso pues avaros en el sentido de pensar de yo puedo pues hacer todo yo trabajo si, si no trabajo, yo no como, pues ese tipo de cosas, de pensar de que por mi esfuerzo he llegado a esto, pues eh, de alguna manera nos empieza a mostrar otra vez esto de ser vanagloriosos y por lo tanto pues soberbios. Fíjense que pues esta figura pues empieza a mostrarse más clara que eh, pues viene para los posteros días, que estamos en los posteros días y, y pues a veces nosotros estamos así eh, en este mismo asunto que, que es grave y esa es una resistencia y como en el tiempo de Moisés pero pues vemos que aquí Moisés y Aaron tenían una figura diferente Moisés y Aaron eran dependientes del eterno yo creo que a veces no nos damos cuenta de este asunto de verdad necesitamos permitir al Espíritu Santo que nos convenza de de cómo nos estamos eh, comportando cómo estamos viviendo porque tal vez muchas veces leyendo esta esta parte de, de Timoteo pues tal vez muchas veces hemos creído que estaba hablando pues de, de gente de afuera, de gente que no conoce al Creador, de gente mundana, como muchas veces les decimos, cuando empieza a decir, pues que pues va a aparecer hombres amantes de sí mismos, adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, y de verdad que la lista es, es muy larga, pero pues siempre hemos tenido esa idea de mirar y decir, pues sí, nosotros, pero estamos con el Eterno, nosotros conocemos a Yeshua y pues los de afuera son así, son pues amantes del dinero y son... Eh, van a gloriosos y pues y, y terminamos toda la lista simplemente refiriéndonos a las personas de afuera. Pero pues algo que nosotros tenemos que entender es que toda la palabra que el Eterno nos ha dejado, pues no es para la gente que está afuera. Esta palabra que nos ha dejado el Eterno es para su pueblo, es para su iglesia. Precisamente está hablando a todos los que a los que hemos conocido su nombre, a todos los que sabemos que que necesitamos de Yeshua, prácticamente es esta, esta palabra es para su pueblo, no es para otra persona, no es para otro pueblo, no es para un pueblo extranjero, no es para los gentiles, sino solamente para nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando Pablo está dando esta, esta advertencia, no se está refiriendo a que se cuiden de la gente de afuera, sino se está refiriendo a que dentro de la iglesia, dentro de. Del pueblo del Eterno, pues hay gente que, a pesar de que ha conocido el nombre de Yeshua, ha conocido al Eterno, ha conocido su poder, pues aún así siguen viviendo de esta manera. Y de eso es de lo que Pablo dice justamente que debemos cuidarnos. Por eso me llama mucho la atención, eh, pues en una de esas eh, partes en el versículo 4 dice que son pues, personas eh, traidores, apresurados, hinchados con vanidad, amantes de, del placer, en lugar de amar a Adonai. Y pues esto es interesante porque pues en las otras versiones dicen que, que aman más a los placeres, a sus propios placeres, eh, que, que a Adonai. Y pues ahí nos podemos dar cuenta que de verdad no se, está, no se está hablando de gente que no conoce a Adonai, no se está hablando de gente que no lo amaba, sino dice pues que han dejado de amarle, que prácticamente eh, están amando otras cosas más que al Creador. Y pues nosotros muchas veces... Eh, si sí, sí, nos ponemos a pensar cuando tomamos decisiones, pues muchas veces amamos más nuestra propia conveniencia, amamos más a nuestros deseos, amamos más a cualquier otra cosa antes que al Creador. Y ahí nos podemos dar cuenta que, pues verdaderamente somos parte de esta lista. Muchas veces, en muchas ocasiones, pues estamos actuando de esa forma. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. No es para que culpemos al resto del mundo, al resto de las personas y, y digamos, pues entonces tenemos que cuidarnos de todo el mundo. No, el problema es que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Cuando nosotros elegimos algún deseo antes que hacer la voluntad de Dios, elegimos alguna cosa antes que servir a nuestro Creador pues entonces tenemos que darnos cuenta de que pues nos estamos desviando del camino. Por eso menciona justamente en esta parte a Hanes y Jambres, que se han opuesto a Moshe, que se han opuesto a los planes del Eterno, a un siervo del Eterno, pues que tenía una misión bastante clara, liberar al pueblo de Israel. Y si nosotros no estamos siendo parte de esa liberación, si nosotros no estamos ayudando, no estamos colaborando a que la iglesia del Eterno, a que su pueblo sea libre, entonces estamos yéndonos en contra. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender por eso dice así también esta gente se opone a la verdad y ese es un problema cuando de verdad cerramos nuestros ojos y no queremos mirar pues prácticamente estamos negando la verdad estamos oponiéndonos a la verdad necesitamos que el espíritu santo nos ayude que nos abra los ojos que nos haga entender que de verdad cuando nosotros muchas veces decimos alguna cosa y la aseguramos y decimos no yo sé que es esto de esta manera yo estoy completamente seguro de que pues esto es así y pues no nos damos cuenta de que simplemente estamos cerrando nuestros ojos y estamos negando la verdad. Nos estamos oponiendo a ella porque no podemos estar 100% seguros, no es imposible de que nosotros podamos asegurar algo al 100%, simplemente tenemos tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que él nos convenza, porque muy probablemente nos estamos equivocando. Si es que alguien nos dice pues que hemos hecho algo malo y pues nosotros decimos no, yo estoy seguro de que he hecho bien y pues ya estamos actuando como, como hanes y Hambres. Y eso es lo que ahora el Eterno nos está diciendo, que no vivamos así, que no vivamos con esa certeza de que nosotros somos perfectos, de que nosotros somos santos, de que todo el mundo tiene la culpa y de que nosotros estamos bien. Porque esa era la característica de Janes y Jambres, aún viendo los milagros que hacía el Eterno, aún viendo pues, los prodigios que hacían, pues ellos lo único que decían era, pues yo también puedo hacer algo así y no necesito del Creador. Y vemos que esa actitud de verdad nos aleja tanto al punto en el que pues, encajamos perfectamente en esta lista. Por eso es que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que, que Él nos muestre la verdad. Por eso dice que cuando el Espíritu venga, pues Él nos va a convencer de que de verdad te estamos pecando y Él nos va a mostrar la verdad. Cuando Él nos haga libres, pues ahí vamos a poder ver la verdad. Y mientras no seamos libres, pues vamos a seguir con los ojos cerrados. Por eso es que necesitamos tanto la ayuda del Espíritu Santo necesitamos totalmente la ayuda del Espíritu Santo porque pues nosotros no vamos a poder hacer pues las cosas solos creo que pues una de las cosas es la dependencia fíjense que además cuando leíamos todo este asunto si bien veíamos que habían hanes y hambres que habían imitado lo mismo eh, pues realmente pues no era igual o sea puede que parezca igual pero pues no era lo mismo sino que ellos estaban imitando y muchas veces el enemigo pues viene a invitar las cosas y no nos damos cuenta de alguna manera pues eso ha ido ocurriendo en nuestras vidas. Este es un tiempo en el que nosotros tenemos que volver a la palabra del eterno y entender de que no podemos nosotros pensar eh, pues simplemente en los demás sino que pensar en nosotros mismos, de qué manera tenemos todas estas cosas que son terribles, una lista muy larga entre vanagloria, eh, pues entre muchas cosas que se nos está hablando a cada uno de nosotros. Pero además, además de eso, pues cuando volvemos a la escritura, a lo que estábamos leyendo hace un momento. Cuando volvemos a ver la palabra del Eterno, eh, pues nos damos cuenta de, de, de algo interesante. Pues y también a la par de lo que habían hecho Janes y Jambres, pues estaban allí Aarón y Moisés que habían hecho lo que el Eterno les había dicho. Habían botado la vara y pues la vara delante de ellos se había vuelto en una culebra. Y pues esto es interesante ver, ¿por qué? Porque básicamente lo que había pasado era que pues el Eterno les había dado una vara les había dado algo pero pues dentro de eso estaba una culebra eh, y eso de alguna manera nos muestra que pues eh, sin esa sin esa vara sin la vara de Aarón, pues no eran ellos, no tenían autoridad, era algo que estaba externo a ellos, era algo que pues no les pertenecía a ellos, que era dado por el Eterno, pero que era necesario que ellos en principio pues voten la vara y para que pues vean, digamos, que había ese, ese asunto. Y esto es interesante por lo siguiente, porque antes de mostrarlo delante del faraón, lo primero que pasa, esto que le va mostrando a Moisés en el, en el inicio, pues esto Ocurre a principio, si nos vamos a ver la palabra del Eterno, pues cuando le está haciendo el llamado a Moisés y cuando Moisés está hablando delante del Eterno, eh, pues le dice eh, lo siguiente, vamos a Éxodo 4, y, y pues está hablando Moisés con el Eterno y le dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Esto es bien interesante, pues la primera vez que vemos este asunto de, de la vara, pues que se vuelve una culebra, pues se aparece aquí. Con, con el Eterno, entonces lo primero que le pregunta el Eterno es: que tienes en tu mano? Es que lo que tú tienes en tu mano, pues en ese momento Dios puede hacer muchas cosas con eso. Y le dice una vara, entonces eso que tú tienes en tu mano, pues le dice: Échale tierra, entierres, como que le entregues, como que se lo des. Y de repente, si está tirado ahí, eh, pues se vuelve una culebra, lo que nos hace ver que en realidad pues tenía una culebra, pero cuando la alza por la cola pues se vuelve una vara en su mano. De hecho, Moisés huía de ella. Imagínense, pues, si eso que está en tu mano, tú lo botas y, y pues no estás uh, agarrándolo, pues se vuelve una culebra. En cambio, cuando lo toma por la cola, pues se vuelve pues una vara en su mano. ¿De qué estamos hablando? Pues la Biblia nos dice... Que el eterno se perfecciona en nuestra debilidad. Pues hay debilidades que nosotros tenemos que, pues, muchas veces nos están haciendo correr. Pues aparentemente eso estaba ya en nuestras manos. Pues lo hemos tirado por el piso y está vuelto una culebra y nos está haciendo correr. Muchas cosas que son, pues, definitivamente malas y que nos están haciendo corretear. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a eso lo que tenemos que hacer es agarrarlos por la cola para que se vuelva una vara. Y eso nos da autoridad. Por eso dice la escritura: Pues mi poder se perfecciona en tu debilidad todos, pero todos absolutamente tenemos pues eh, debilidades, tenemos cosas que pues están mal del, delante del eterno, pero que van a seguir pues hasta que, que seamos totalmente transformados. Sin embargo, el eterno nos da la autoridad, nos da el poder que no viene de nosotros para poder pues agarrarlos por la cola y que eso mismo que era nuestra debilidad venga a ser nuestra fortaleza. Y esto es algo que tiene que ser mostrado pues eh, de esa manera. Y yo creo que eso es algo interesante. Algo de verdad importante que nosotros tenemos que entender que pues el Eterno sí se, se perfecciona en nuestras debilidades, si nosotros los presentamos delante de él todo lo que lo que él nos ha lo que él nos lo que tenemos, todo lo que hemos vivido, todo nuestro nuestro pasado, nuestro presente, eh, los problemas que tenemos, las cosas que nos preocupan, si de verdad agarramos todo eso y lo presentamos delante del Eterno, pues Vamos a poder identificar al enemigo, vamos a darnos cuenta que pues de verdad había una serpiente ahí escondida y pues muchas veces no nos damos cuenta de eso muchas veces pensamos que todo está bien, pensamos que incluso tenemos autoridad agarrando pues esa vara, pero no nos damos cuenta de que muchas todavía hay muchas cosas que pueden estar ahí escondidas todavía hay muchos muchas debilidades que que, que pueden saltar y solamente presentando eso delante del eterno pues vamos a poder identificar pues ¿qué, qué, qué parte de eso, ¿Qué, qué puntos todavía son débiles, qué cosas todavía necesitan ser restauradas. Y vemos que el Eterno nos da la autoridad para que nosotros podamos levantar nuevamente eso y que pues se vuelva una vara de nuevo. Y pues es interesante cómo, cómo muestra esto, porque lo primero que hace Moisés es, es presentar esto delante del Eterno, poniéndolo pues todo, todo delante del Eterno y pues ahí es donde pues el Eterno le da la autoridad de que de que él pueda de que él pueda ser perfeccionado, de que a pesar de que él tenía miedo, a pesar de que él huía, pues por esa serpiente pues como el Eterno logra pues darle la autoridad a través de eso. Y pues después de haberlo hecho delante del Eterno, pues le toca hacerlo delante del pueblo, delante de todos los hebreos. Y pues Moisés hace lo mismo, tiene que tirar otra vez su vara, tiene que despojarse de eso que pues tal vez para él era muy difícil, tal vez para él pues era un punto débil y tenía que ver cómo nuevamente se volvía pues en una serpiente. Y tenía que volver a levantarla de la cola, tenía que volver a... a a, 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 a someter a la, a la serpiente, pues al a, a tomarla por la cola, para que se vuelva nuevamente en una vara. Y no se queda solamente ahí, sino incluso hace esto luego delante de Faraón, para que el pueblo sea, pueda ser liberado. Y es interesante ver esto que pues nosotros necesitamos presentar todo delante del Eterno, todo, aunque nos parezca difícil, aunque tengamos miedo, aunque nos parezca vergonzoso, pues cualquier cosa que haya dentro de nosotros, es importante ponerla delante del Eterno. E incluso como lo ha hecho Moisés, pues ponerlo delante del pueblo, que todo el pueblo pues vea todo eso. Y pues vemos que incluso para que el pueblo pueda ser liberado, pues hasta, hasta va delante de Faraón, hasta va delante de su enemigo, para que él pueda ver lo que él estaba haciendo. Y podemos ver cómo de verdad el Eterno quiere que nosotros tengamos autoridad sobre muchas cosas. Pero, pues, esto no va a pasar si es que nosotros no aprendemos a ser obedientes con el Eterno, si es que nosotros de verdad no le presentamos todo esto. Porque si nosotros decimos y si nosotros asumimos que, pues, por ejemplo, si alguien eh, eh, tiene temor por decir a las alturas, o temor al, al agua por decir. Y, y pues si es que no va delante del Eterno y le dice, les revela pues ese temor, les revela ese miedo, pues el Eterno no va a poder perfeccionarse en eso. Y después pues hay un montón de ejemplos que, que podemos ver, hay un montón de, de, de cosas que hay dentro de nosotros, un montón de debilidades que si no las ponemos delante del Eterno pues no vamos a poder recuperar esa autoridad con, con la autoridad que el Eterno nos está dando, con la autoridad que Yeshua nos está dando. Y pues es algo importante, es algo que de verdad tal vez nunca lo habíamos visto de esa manera, tal vez nunca lo habíamos entendido así, pero necesitamos entender que si no lo hacemos a través del Eterno, que si no lo hacemos a través de su palabra, pues solos no vamos a poder. Va a seguir escondido, pues ahí como si nosotros no tuviésemos ningún temor, como si no tuviésemos ninguna debilidad. Por eso es importante permitir que el Espíritu Santo incluso nos revele qué partes de nuestra vida todavía son débiles, qué áreas de nuestra vida todavía tienen alguna debilidad. Y si de verdad aprendemos a confiar en el Eterno, pues Él nos va a dar la autoridad para que podamos sujetar todas nuestras debilidades por la cola y pues en las manos del Eterno sean una fortaleza. De verdad que pues solamente en las manos del Eterno sea una fortaleza. Y yo creo que mencionabas tres cosas importantes, Daniel. La primera es como te decías, que pues hay que mostrarlo delante del Eterno, esas debilidades, que eso es la primera parte. La segunda, pues delante del pueblo, y vemos eso eh, pues en Éxodo 4, que le dice pues a Éxodo 4, 29, dice, y fueron, Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y hablaron acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Entonces vemos pues aquí cómo era el asunto que se tenía que, que hacer y que estaban hablando acerca de todo el pueblo, uh, bueno, delante de todo el pueblo acerca de lo que el Eterno les había dicho. Entonces evidentemente habían hecho esto de la serpiente y como habíamos leído anteriormente pues delante del faraón. Y es que... Pues eh, una debilidad que puede ser en, en este momento puede estar para nosotros pues, en manos del Eterno, viene siendo una fortaleza y además que eso pues te, también puede ser la autoridad eso es importante. ¿Eso qué significa? No significa que pues hay que ser más débiles en muchas cosas, ¿no? Y no importa o hay que seguir pecando como algunas personas dicen, no, pues Dios te perdona todo, pues tú sigue pecando. No, no se trata de eso. Se trata de verdad que nosotros pues presentemos delante del Eterno nuestras debilidades y permitamos que Él pues eh, cambie la la manera y que eso que era pues una debilidad se vuelva una fortaleza y que a partir de eso caminemos y aún, aún pues el faraón va, va a temer a todo esto va, va, va a estar pues eh, eh, pues se podría decir entendiendo que, de quién somos hijos que creo que eso es algo importante de hecho pues hace días leíamos que pues los ángeles los principados pues las potestades tienen que saber eh, que nosotros somos hijos del eterno pues ellos eh, no pueden ver otra cosa sino que pues, a nosotros Som somos el libro que leen los ángeles entonces nosotros debemos pues manifestar la gloria del eterno pero no vamos a poder manifestar nada si pues nosotros andamos con la podría decirse con la serpiente pues en el piso haciéndonos corretear a cada rato y pues estando en pecado todo el momento que básicamente es eso y eh, dejarnos hasta morder con la culebra porque muchos andamos así yo creo que es tiempo de poner eso delante del eterno y permitir que él nos cambie pues fíjense la diferencia la diferencia total entre lo que había hecho Moisés y lo que hacía Janes y James mucha gente al día de hoy cree que solitos puede eh, pues le cree más a la ciencia le cree más pues a su conocimiento le cree más pues a lo que puede hacer por eso es que mucha gente al día de hoy no puede confiar en el eterno de hecho la Biblia por ejemplo dice que pues no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan pero pues en, en la gente podemos ver que hay mucha gente que el día de hoy dice no si no trabajo no como y es que no entiende la palabra del eterno y prefiere confiar en sus fuerzas antes que confiar en el eterno lo mismo pues en la ciencia uno pues es capaz de creerle a todo y pues dice pero eso es normal porque todo el mundo lo hace pero pues no puede creer que la palabra y la escritura dice que por sus llagas somos sanados y que eres poderoso para cuidarnos y para curarnos de toda enfermedad, que Yeshua puede hacer eso. Entonces, pues hemos decidido hacer muchas cosas. Eh, contrarias al Eterno y en este tiempo necesitamos pues derramarnos delante de Él y ver que Él tiene el poder absolutamente de todo, que el Eterno puede hacer muchas cosas aún con nuestras debilidades y si nosotros lo ponemos delante de Él y pues también nosotros tenemos incluso esa capacidad de ponerlo delante de nuestros hermanos. Ojo, esto de acuerdo a lo que el Eterno nos diga, porque si recuerdan bien, pues una de las cosas que siempre hemos estado viendo es pues esto de confesar nuestros pecados. Eh, pues delante de los ancianos nos dice la palabra y la escritura eh, porque pues la oración de, de, del, del justo puede mucho entonces eh, pues, vemos que ellos habían tenido autoridad sobre esto esto es importante porque si nosotros seguimos el camino de Hanes y Jambres ocultando todo queriendo ser autosuficientes, vanagloriosos, avaros y toda esa lista de cosas pues definitivamente lo único que estamos haciendo es resistir resistir al poder de Dios en cambio si nosotros nos humillamos delante de él nos humillamos y aún le presentamos lo que está en nuestras manos y pues somos totalmente honestos, Él nos va a enseñar cómo agarrar a la serpiente de la cola y volverlo en un instrumento de autoridad. Eso es de verdad muy importante ver que necesitamos depender del Eterno, solos no vamos a poder conseguirlo. De alguna forma tal vez el enemigo quiere hacernos creer de que nosotros podemos controlar nuestras debilidades, de que nosotros podemos controlar nuestro pecado o nuestras adicciones, así como lo hacían... Eh, pues los, eh, los magos de, de Egipto, Hanes y hambres Y pues tenemos que entender que pues tal vez el enemigo nos haga creer, tal vez de verdad nos, nos, nos tape los ojos y nos haga creer que nosotros decidimos cuándo, cuándo hacer las cosas, que nosotros podemos controlar lo que estamos haciendo, que no es una adicción, que simplemente es pues algo que lo hacemos cuando nos da la gana y, y pues no nos damos cuenta de que ya nos ha hecho creer, ya simplemente pues así como lo hacían ellos que también hacían pues esto este 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 mismo milagro se podría decir, pues ellos también tenían sus varas, también las tiraban al piso y también se volvían en serpientes y no solamente eso, sino que pues incluso cuando las tomaban por la cola, pues también se volvían nuevamente unas varas y vemos que pues ellos podían hacer eso, lo hacían pues confiando en sus ídolos, confiando en sus imágenes. Y pues muchas veces nosotros estamos así confiando en un ídolo que se llama el yo en el que decimos pues yo puedo, yo no necesito que nadie me ayude, yo no necesito que nadie me enseñe cómo hacer las cosas, yo tengo pues todo lo necesario para, para hacer por mi propia cuenta todo, incluso yo puedo vencer mis miedos, yo puedo controlar mis debilidades y, y pues mucha gente nos ha hecho creer eso, muchas teorías, muchas filosofías, hasta la ciencia nos ha hecho creer que nosotros podemos hacer las cosas por nuestra cuenta pero tenemos que entender que pues por nuestra cuenta no tendría sentido porque lo único que vamos a hacer va a ser oponernos a la verdad va a ser que vamos a empezar a creer una mentira y pues nos vamos a alejar más de nuestro Creador, porque nuestro Creador pues lo que nos dice es que apartados de, de Él, apartados del Eterno, apartados de Yeshua, pues nada podemos hacer. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer. Y esto no es porque el Eterno no nos haya dado la capacidad, no porque no nos haya dado el talento, sino es porque sabe que si nosotros dejamos a rienda suelta todo nuestro, nuestro temperamento, nuestro carácter o cualquier cosa que hagamos, pues vamos a seguir inflamando la rueda de la creación, vamos a seguir... Eh, deteriorando todo esto que el Eterno ha creado, porque no era ese su diseño, pero si nosotros hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad del Eterno, como Él nos está enseñando, como Él nos está mostrando, con su ayuda, con su poder, pues vamos a, dar, vamos a darnos cuenta que de verdad ese es el diseño del Eterno y que así funcionan las cosas, así deberíamos hacerla. Y pues es importante que es la única forma en la que vamos a ir de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la palabra del Eterno y no vamos a ir vendados, no vamos a ir cegados, no vamos a ir pues simplemente diciendo que sí tenemos la razón y punto, sino pues vamos a estar completamente convencidos de que es el Eterno el que nos está ayudando, de que es él el que nos está dando la fuerza, de que es él el que nos está haciendo libre, pero de verdad para eso necesitamos confiar plenamente en el Eterno, creer en él, hacer las cosas que nos dice, las cosas que nos dice su palabra, sin estar razonando, sin estar cuestionando las cosas, sin Analizar, pues, si hay alguna mejor opción, sino simplemente confiar en la palabra del Eterno. De veras, pues, confiar en la palabra del Eterno sin razonamiento, yo creo que eso es algo a lo que el Eterno nos está llamando. Y, pues, una de las cosas que también a mí me agrada ver, pues, en la Escritura es lo siguiente: si bien es cierto que, pues, uno puede imitar de alguna manera, hasta cierto punto, pues, en realidad, el enemigo viene a imitar las cosas, pero esto, pues, su poder es limitado, porque. Pues si el eterno no lo permite, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Si nos vamos a Éxodo siete, 22 podemos ver pues un asunto. Después de que Moisés dieron, habían hablado todas estas cosas, habían visto, eh, pues todo el asunto de, de, de transformar las, las maras en culebras, y pues todo lo demás, eh, pues ya habían empezado las plagas las plagas que el Eterno iba a hacer para, pues, demostrar su poder. Y cuando vemos eso, pues, lo primero que habían hecho ellos, eh, pues, tanto Moisés y Aarón, era convertir, pues, el mar en sangre, todo el agua se había convertido en sangre, y esto era algo terrible. Pero ¿saben qué? Pues aquí estaban Janes y Jambres también, estaban, pues, esos dos, y lo que habían hecho también es lo mismo, en Éxodo 7:22 dice lo siguiente, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Fíjense que a veces nosotros pensamos que podemos hacer y a veces el Eterno lo permite y pues seguimos endureciendo, seguimos endureciendo. Pasa la segunda plaga y pues es la plaga de ranas y aquí lo mismo, pues eh, aparecen pues, las ranas así porque Moisés da la, da la orden de acuerdo a lo que el Eterno le había dicho, pero también también pues vienen los hechiceros, Éxodo 8:7, que dice y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, ellos también podían hacer lo mismo y pues estaban como que muy confiados porque ellos pensaban, ah, esto simplemente es un acto de magia. Pero pues ya vemos en la tercera plaga, y aquí pues viene lo interesante, porque era una plaga de piojos. Entonces, pues estaba Moisés y Aaron dando la orden, extendiendo la vara, golpeando el polvo de la tierra, y que se volvía todo piojos, pues y todo una plaga terrible. Entonces, en Éxodo 8:18 dice: Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. ¿Qué nos dice este pasaje? que los hechiceros no habían podido hacer un piojo. Entonces eso nos muestra que solamente porque el Eterno lo permite puede hacer alguna persona algo, pero pues los los del error pues no pueden hacer ni un piojo si el Eterno no se los permite y yo creo que eso es una verdad. Eso es una verdad muy importante todo pues todo absolutamente toda la creación de paz depende del Eterno, no hay nada que que pues se pueda hacer debajo del sol pues sin que él lo permita y vemos que llegan a un punto en el que pues ni ni su magia ni sus ídolos ni, ni, ni sus secretos ni nada de las cosas que ellos conocían pues podían igualar el poder del eterno. Si bien en un principio pues habían tratado de igualar, habían tratado de copiar las cosas, pues vemos que después de la tercera plaga pues ya ya no podían, ya no entendían, ya el poder había sobrepasado cualquier otra cosa y solo estaba en la tercera plaga. Y vemos que es importante entender Tal vez nos esté yendo bien en la vida, tal vez estemos eh, progresando, tal vez no tengamos eh, ningún problema, tal vez pues las cosas aparentemente estén yendo bien, pero nos vamos a dar cuenta, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que sin el Eterno no vamos a poder seguir avanzando. Por eso necesitamos volver a Él, por eso necesitamos reconocer que solamente con Él vamos a poder ser libres, vamos a poder ser bendecidos, vamos a poder superar cualquier, cualquier debilidad, cualquier problema, cualquier conflicto, cualquier cosa que nos vaya a suceder. Pues solamente con el Eterno, solamente en las manos de nuestro Creador, pues estas debilidades se van a volver fortalezas y tenemos que entender que pues todas estas plagas nunca habían tocado al pueblo de Israel, nunca habían tocado al, al pueblo de los hebreos y pues necesitamos entender que de esa misma manera el Eterno nos quiere proteger, Él nos quiere guardar, Él quiere estar con nosotros a cada instante, quiere demostrar a todo el mundo que de verdad hay un Elohim y hay un pueblo de Elohim y pues eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si de verdad estamos dispuestos a vivir con Él, a hacer lo que Él lo que le agrada, a cumplir sus mandamientos, pues Él va a estar con, con todos nosotros cada segundo de nuestras vidas. Definitivamente Él va a estar con nosotros cada segundo de nuestras vidas, pero pues nosotros debemos determinar seguirle y servirle y pues como vemos eh, hemos ido viendo que, que pues hay una diferencia entre aquellos que resisten al eterno y que probablemente nosotros tengamos mucho de eso porque quizás nosotros el día de hoy estamos así como janes, como jambres resistiendo tenemos cosas todavía pero pues qué podemos hacer el día de hoy pues hacer como hizo moisés tenía todo lo que estaba en su mano lo, de, lo pone delante del eterno y él va a transformar esa debilidad en fortaleza no ocultemos las cosas y cuando nos diga, pues lo vamos a hacer delante de nuestros hermanos para que haya sanidad también. Y también, pues, vamos a mostrarle eso al mismo enemigo para que de verdad, pues, eh, pues se manifieste la gloria del Eterno. Yo creo que eso es algo importante. Pero, pues, a veces nosotros estamos tan duros, tan duros quizás como el faraón, que cada vez, pues, se, se quedaba, pues, más en su dureza. Y una de las cosas que me llamaba la atención. Pues en este tiempo de ver todo este asunto es que Faraón cada momento estaba más duro, más duro, más duro, porque pues él de alguna manera tenía ese síndrome de creerse Dios. De hecho, creían que era pues no sé, si hijo del sol, hijo de Ra. Eh, pues eh, no no sé sus, sus asuntos, uno de sus dioses, hijo de Osir, no sé cuál, pero pues era una serie de, de aquellas cosas que pues él se creía un dios y se creía que podía hacer todas esas cosas y se dice, se dice que por ejemplo pues él ni siquiera pues mostraba que que iba a hacer sus necesidades pues como a la gente normal, ¿no? O sea, que... No, no iba al baño, de hecho, pues se dice que incluso hacía esto de ocultas, porque le encantaba ocultar, y esa es una de las cosas que a veces nosotros no, no entendemos, nos encanta ocultar. ¿Cómo podemos pues eh, ser como Hanes y Hambres, o pues resistiendo, creyendo que lo podemos solos? ¿Y cómo podemos ser como el faraón ocultando todo? endureciendo cada vez más nuestro corazón cuando Dios nos llama la atención, siendo más duros y ocultando todo. Pues mucha gente dice, pero es que si digo algo me riñen, pues es que te estás volviendo como faraón, estás ocultando todo. Entonces creo que ese es un problema. Y él ocultaba todo hasta eso, porque se creía, pues un, eh, pues un, un Dios y pues se dice que él iba al río Nido de muy tempranito en la mañana, donde nadie le veía para que pues no exista evidencia de lo que hacía. Algo que todos los mortales pues eh, hacemos, aunque aunque pues sea tal vez no no muy bueno hablarlo digamos pero pues todos los mortales hacen eso entonces él pues ocultaba ese asunto y pues secretamente iba pues yo me imagino que si esto es así pues eh, le habrá dado pues algún asunto de de terror verle pues al día siguiente en uno de esos a Moisés, porque después de que había ocurrido esto, después de la vara, pues ocurre la plaga de sangre. Y Éxodo 7:14 nos dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a tu pueblo, ve por la mañana Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y bueno, pues y después ya sabemos que iba a volver todo en sangre. Pero fíjense, pues era como que el Eterno viendo lo que hacía Faraón en secreto y mostrándoselo a Moisés porque quizás nadie había visto lo que él iba a hacer. Entonces, a veces nosotros pensamos que hay cosas secretas que nosotros hacemos que están ocultas delante del Eterno y no hay nada, nada oculto delante del Eterno. Pero pues él no te va a obligar a que lo pongas o lo expongas si nosotros entendemos que no hay nada oculto pues lo que debemos hacer es exponerle a Dios. El hecho de que Él sepa todo no significa que, bueno, pues ya sabe o que quiera saber, no. Se trata de si hay un corazón arrepentido, si hay un corazón humilde que quiera soltar pues esa vara de autoridad que aparentemente le da autoridad y pues, quiere ponerla delante del Eterno y pues y que el Eterno nos dé esa autoridad también otra vez para poder agarrarlo de la cola y poder hacer la voluntad del Eterno. Pues yo creo que en ese día tenemos que decidir qué queremos ser, como Janes, como Jambres, como el faraón o queremos ser como ustedes hicieron. Creo que esa decisión pues depende de cada uno. Llegamos ya al final del programa, así que Daniel, tu despedida. Es una decisión muy importante que pues está en cada uno de nosotros, él pues nos pregunta a nosotros, él deja la decisión en nuestras manos para ver si nosotros pues vamos a mantener todo escondido, vamos a hacerlo todo con nuestras fuerzas o de verdad nos vamos a sujetar a su voluntad y vamos a hacer las cosas Delante de Él, vamos a mostrar pues, todas nuestras debilidades, todos nuestros defectos, cualquier problema que tengamos, lo vamos a poner delante del Eterno para que Él nos ayude, para que Él nos enseñe, para que Él fortalezca todas estas cosas, y no por nuestra fuerza, no por, por lo que nosotros somos, sino por, por su poder, porque Él es un, un Elohim maravilloso, porque Él es un creador sorprendente, porque en Él está pues todo, toda deidad, todo lo que nosotros necesitamos cualquier cosa que nos haga falta, pues absolutamente todo, solamente lo podemos recibir de Él. Y pues no solamente se queda ahí, sino pues vemos que el Eterno nos quiere utilizar, quiere usar nuestras vidas, quiere pues manifestar su poder a través de cada uno de nosotros. Y qué mejor, pues que podamos ser un instrumento útil para el Eterno y que a través de nuestras vidas, a través de pues las cosas que nosotros vayamos aprendiendo, pues también muchas otras personas puedan conocerle, puedan ser liberadas, puedan ser... Eh, sacadas de Egipto, puedan ser sacadas de estas prisiones. Es de verdad importante que entendamos que este propósito, este plan del Eterno, pues no es solamente para unos cuantos, sino es para muchas personas. Y pues también nos está llamando a nosotros para que podamos ayudar, para que podamos ser parte de esta gran liberación de su pueblo. Muchas, muchas bendiciones, Amparo. Shalom y muchas, pero muchas bendiciones a todos los hermanos. Shalom. Shalom, Daniel. De verdad que, pues en este tiempo nos queda a nosotros el tomar la decisión de obedecerle al eterno o seguir en nuestras andadas. Ahí donde están. Agachen las cabecitas y vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Agradecido, Señor, por todas las cosas que cada día haces con nosotros agradecidos Padre Eterno porque tu misericordia se renueva cada día Padre te pedimos en esta noche que tú pongas tu mano de poder en nuestras vidas que tú nos ayudes papá a reconocer las cosas que tenemos así como le habías dicho a Moisés que tienes en tu mano nosotros hoy en las manos podemos mostrarte muchas cosas a veces tenemos pecados papá porque tenemos pues en nuestra vida muchas cosas tenemos Malos pensamientos, malos sentimientos, malas acciones, tantas cosas, Padre amado, que podemos venir delante de ti el día de hoy y pon, ponértelo, Señor. Y la verdad le conocemos que cuando nosotros tiramos, pues las cosas ahí en el suelo son, son culebras, Señor, que tenemos dentro de nosotros. Quizás somos amadores de nosotros mismos, quizás somos avaros, mentirosos, somos tantas cosas, papá, que están escritas en tu palabra. Hoy reconocemos, Señor, todo eso delante de ti, lo ponemos delante de ti. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a levantar todo esto, Señor, a levantar esas culebras de la cola, Señor, para poderlos volver en una vara. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros venimos delante de ti y te exponemos nuestras debilidades, tú eres fiel y justo, Señor, para levantarnos, Señor, y poner delante de nosotros, Señor, esa fortaleza, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y que de verdad tu poder, Señor, se perfeccione en cada una de nuestras debilidades. Hoy reconocemos, Señor, que somos débiles delante de ti, que tenemos pecados que no te agradan, pecados, Señor, de todo tipo. Perdona, Señor, a tu pueblo, perdona a tu iglesia, perdona, Señor, a cada una de las personas que va escuchando, Señor, todas estas cosas, papá, y que hay un arrepentimiento en tu corazón, en su corazón, porque el Espíritu Santo, Señor, está redarguyendo cada vida y nos está enseñando. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo no debemos hacer? Padre, perdónanos, papito amado, por todas aquellas cosas que hemos estado haciendo y que no te agradan, papá. Perdón, Padre. No queremos quedarnos, Señor, como el faraón ocultando cosas, Señor, creyendo tal vez en el fondo que somos dioses y que nosotros decidimos y que es nuestra vida y que nadie puede mandar. Hoy te pedimos perdón, Señor, perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia. Ayúdanos, Padre amado, ayúdanos y enséñanos a hacer las cosas como a ti te agrada. Perdón, papito, perdón, Padre, por estar haciendo ese tipo de cosas. Papá, no queremos ser como Hanes y Jambres, papá. Que tengan cosas, Señor, que piense más a los solos. Quizás nosotros hemos visto, Señor, y creemos que podemos hacer solos. No, papá, sin ti nada podemos. Solamente queremos depender de ti. Si tú no nos ayudas ni un popiojo ojo, podemos hacer, dice tu palabra, papá. Y hoy, Señor, te pedimos perdón aún, Señor, por haber pensado, Señor, que nosotros podemos hacer algo. La humanidad entera, Padre, ha pensado que puede, con su conocimiento tan limitado que es, Señor, hacer las cosas que tú haces, papá. No podemos, Padre. Tu palabra es cierta, papá. Nadie podría ser ni siquiera un piojo si tú no se lo permites. Porque tú eres el único rey de reyes, el único Señor de señores. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a depender de tu palabra, Señor. Ayúdanos a depender de ti en todo momento y en todo lugar. Enséñanos a vivir contigo, Padre. Te pedimos en este tiempo que tú pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros, que nos ayudes, Señor, nos enseñes y nos enseñes, Señor, a hacer las cosas que a ti te agradan, papá. Te pedimos en este tiempo que tú pongas tu mano de poder en nuestras vidas y que en este tiempo podamos hacer las cosas como a ti te agrada. No permitas, Señor, que nosotros nos desviemos ni a izquierda ni a derecha de tu palabra, sino que cada momento hagamos tu voluntad. Pon, Señor, en nosotros el querer y el hacer conforme a tu voluntad. Enséñanos a hacer las cosas que a ti te agradan. Papito amado, ayúdanos, Señor. Enséñanos. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones y enséñanos a hacer las cosas que a ti te agradan. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a nuestros corazones. Bienvenido eres, Señor, a cada persona que está... Allí escuchando, papá, y que en este tiempo, Señor, nosotros tengamos un corazoncito, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. Cambia ese corazón de piedra, papá, por uno de carne, por uno que te agrade, por uno que te busque, por uno que quiera hacer tu voluntad. Cámbialo, Señor. Gracias, amado Rey Celestial. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio y mundo, toda potestad demoníaca, todo gobernador de las tinieblas. Tú que atas nuestras vidas, tú que atas nuestros oídos, tú que hablas nuestros oídos. Suelta nuestras vidas. Todo hombre fuerte se va en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús suelta nuestras vidas. Todo demonio y mundo que habla nuestras vidas se emudece en el nombre de Jesús. óiganme bien, hombres fuertes, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución. Sordo, mudo, temor, orgullo, atadura, anticristo, familiar, temor, en el nombre de Jesús, sueltas, amigo, nuestras vidas, suelta mi corazón, suelta mi mente, suelta mi corazón, sueltas, sueltas en el nombre de Jesús, sueltas todo mi ser, en el nombre de Jesús, te vas por donde has venido, en el nombre de Jesús, suelta mi consciente, suelta mi inconsciente, suelta la línea de represión, suelta mi servicio, suelta mi hipotálamo en el nombre de Jesús, te vas por donde has venido, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Rey Celestial. Gracias, Papito Santo. En esta noche, Señor, agradecemos, Señor, por tu palabra y que esta palabra, Señor, dé mucho fruto y que en nuestra vida aprendamos a caminar contigo, agarraditos, papá. Gracias, Padre amado. Te pedimos por toda la casa de Israel, Señor, por la casa de, del norte, por la casa del sur, Señor, por todo Israel, por la casa de Judá, por. Por todo, papá, que muchos sean injertados, Señor, al olivo original, y que puedan conocer tu santa y preciosa voluntad. Y en el nombre de Jesús, le decimos a ah, toda la creación, cielos, tierra, luna, estrellas, toda la creación, está siendo libertad en nombre del eterno, porque... Porque tu palabra dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y creemos, Señor, que tú te estás manifestando, papá, por medio de nosotros, papá, porque sabemos, Señor, que tú nos has dado autoridad aún para eso, papá. Y en el nombre de Yeshua también, escúcheme bien, espíritus humanos, mi Señor, Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas. Gracias, eterno Dios, gracias, Rey Celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre, tuya la gloria, tuyo el poder, tuya la victoria, Señor. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues recordarles a todos ustedes que en este tiempo, pues le den un like a la página, que eh, pues se eh, suscriban a la página, que compartan los videos, que el Eterno les bendiga, mis amados. Muchas, pero muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia a todos y cada uno de las personitas que están con nosotros. Que el Eterno les bendiga, mis amados. Y bueno, pues nos vamos despidiendo ya de cada una de las personas. Y les decimos a todos ustedes, que el Eterno les bendiga. Y bendecimos pues ahí a cada familia que está con nosotros. Bendecimos a mi hermana Helen Pérez. Bendecimos pues ahí a, a, a todas las personitas, a Fran, a Leandro, a todas las familias que están con nosotros. Decirles. Que el Eterno les bendiga muchas bendiciones a todas las personitas que están con nosotros allí, a la familia Quispe Cosillo, bendiciones, bendiciones a cada una de las vidas que están allí escuchando, a todas las familias, a la familia Gómez Quispe. Ah, pues a, a, todas, a todas las familias que están con nosotros, les decimos que el Eterno les bendiga. Muchas, pero muchas bendiciones también allá en Chayapata. Eh, en Chayapata también. Allí a todos los que están, que el Eterno les bendiga. Vámonos despidiendo. Ahí, vamos, ah, ahí tenemos la presencia también de mi papá. Gracias, Amparito. Por tu nombre, oh Yahweh. Me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de, de angustia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Gracias, bendito Dios. Gracias, maravilloso Rey. Bendiciones, mis hermanos. Que Dios les bendiga. esta mañana, Amparito. Que el Eterno te bendiga. Muchas bendiciones. Shalom en Yeshua. Bien. Y nos vamos y despidiendo. De, amén, amén. Nos vamos despidiendo de cada una de las familias que están con nosotros. Ahí tenemos a la familia Gómez Quispe. Bendiciones. Amén, Amparo, bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Yeshua. Tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen, que el Eterno les bendiga. Shalom. Shalom. En Amén en Yeshua. Muchas bendiciones. Y nos vamos despidiendo pues de todas las personitas que están con nosotros. Bendiciones a mi hermana Eli, bendiciones a Lanis, Belén, que el Eterno les bendiga. Buenas noches, Amparito. Bendiciones hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua. Muchas bendiciones. Shalom. Shalom en Yeshua. Bendiciones también a mi hermano Ismael y Josías. Bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito, hermanos. Muchas bendiciones en Yeshua, hermanos. Hasta mañana. Bendiciones en Yeshua, bendiciones a cada uno de ustedes. Bendecimos a la familia Guayas y Que el Eterno les bendiga. Bendiciones, hermana Sonia. Bendiciones también ahí. Ah, pues a cada una de las personitas que están. A mi hermano René. Bendiciones. Keila, Neila, eh, Fernando, ojitos de Guapurú. Que el Eterno les bendiga. Shalom. Shalom, bendiciones, bendiciones hermanos. hermanos, bendiciones tía Martita, bendiciones a todos en Yeshua, shalom yes. en Yeshua, muchas bendiciones, shalom, shalom, amén, amén, bendecido, bendiciones a cada uno de ustedes, bendecimos también ahí a la familia Paredes Guayas, que el Eterno les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones, hermana Marita en Yeshua. Bendiciones, britán y briana Belinda, que el Eterno les bendiga. Bendiciones, Henry, hermano Henry, bendiciones, hermana Janet, que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Shalom, bendiciones. Amén, 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 bendiciones y bendecimos a la familia Animawayas. Bendiciones ahí a Tessa, bendiciones ahí a mi hermano George, bendiciones también a mi hermana Bea, bendiciones Mayra, Anthony. Bendiciones. Ese, bendiciones hermano Amparito hasta mañana en Yeshua hasta mañana bendiciones en Yeshua en Yeshua amén amén bendiciones y bendecimos pues a cada vida que está con nosotros Sara y su pandilla bendiciones bendiciones hermano Amparito en Yeshua en Yeshua muchas bendiciones que el eterno les bendiga muchas bendiciones Bendiciones también ahí a la familia Maya, bendiciones. Bendiciones, Amparita, bendiciones, Dani, Gogó, don Jaimito, Martita, tía Juanita y hermanos. Shabuoto, bendiciones. Y bendecimos también a la familia Yala Campos, bendiciones. Bendiciones, Sur, bendiciones, mi hermana Nino, bendiciones, Edwin, bendiciones, Belén, que el Eterno les bendiga. Shalom. Shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno, bendiciones también a la familia Murillo La Fuente. Ahí bendecimos a JJ, a Benjamín, a Sarita, a, pues a todos los que están por allá, bendiciones. Bendiciones a cada una de las familias que están con nosotros, que el Eterno les bendiga. Muchas bendiciones bendiciones a cada personita que está con nosotros, bendiciones también, ah, pues a todas las familias que están allá en Chayapata, muchas bendiciones, bendiciones allí, ah, pues a cada una de las familias que están, tía Juanita, bendiciones bendiciones también ahí a mi tía Hilda, bendiciones, tía Lucy, bendiciones tío Lucho, bendiciones tío Lino tío Cocolizo, bendiciones, bendiciones también, a toda la familia Carlos Gómez, que el Eterno les bendiga, muchas bendiciones tío Juan, tía y a todas las personitas que están allá. Bendiciones ahí a la familia Choque González, a la familia Coca-Tola, que el Eterno les bendiga allá en Santa Cruz. Bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones a la familia Chamí Paredes también, bendiciones en cada departamento donde estén, allá en Cochabamba, en todos los países donde estén. Que el Eterno les bendiga, mis amados. Muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana. Shalom en Jesús. En su punto, Radio Online. Thank uh you -huh.